La paz del Señor Jesucristo sea con ustedes. Gracias a Dios estamos aquí otro día más para traerte la palabra de Dios. Ah, habrás de disculpar un poco mi voz porque se está haciendo como voz de trompeta. Pero gracias a Dios estamos aquí como quiera. Y el día de ahora vamos a estarte hablando de las cosas que están escritas en el libro de Apocalipsis. Porque... El Señor nos ha estado enseñando unas cosas, uh, no directamente a mí, sino a través de una persona que ha estado también conociendo al Señor y habla acerca de las cosas que van a venir en este tiempo. Realmente, pues quiero, ¿verdad?, hablarte como lo he estado haciendo antes con la intención de que verdaderamente tus caminos sean enderezados. Yo te he dicho en diferentes ocasiones, te he dicho que busques a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma y con todas tus fuerzas, <coughs> con el propósito de que verdaderamente cuando Él venga, o si llegas a encontrarlo antes, verdaderamente entres con Él. Hemos buscado a través de los días de hablarte la palabra de Dios tal y como está escrita para evitar confusiones, para abrirte los ojos para que de esa forma tú puedas buscar a Dios, para que de esa forma tú verdaderamente entres al reino de los cielos cuando te vayas de aquí. Entonces, una de las cosas que el Señor nos estaba enseñando y esto te digo es doloroso, pero como quiera de esta forma tenían que tenían que pasar estas cosas. Tienen que pasar y como te he hablado en diferentes ocasiones, ya te había dicho en diferentes predicaciones que estamos en los tiempos finales, que verdaderamente se había desatado una cadena de acontecimientos en la tierra. Bueno, pues esta mañana el Señor nos enseñó que en cuanto a los sellos, no sé si habrás leído en la Biblia, en el libro de Apocalipsis, y Él quiere que te lo hable porque es importante, porque día tras día he estado hablándote respecto a la santidad, respecto a vivir una vida santa y agradable para Dios, esperándolo preparado, bien ataviado como una virgen, como una virgen sin pura y sin mancha, preparada para su Dios. Así tú, el Señor, te quiere también. Él quiere que tú estés preparado para cuando Él venga por el amor que Él tiene para contigo. No porque simplemente quiera uh, tenerte allí, sino que Dios te ama. Entiende esto: que Dios te ama y que realmente, entiéndelo bien, no hay un, otro Salvador en esta tierra, sino solamente Jesucristo. Y este del cual yo te hablo va a venir por su pueblo nuevamente, pero si no, si no. Que antes venga toda la destrucción que está destinada a venir. Yo sé que tus uh, predicadores te han hablado al respecto de que tu, la iglesia de Cristo va a ser llevada antes de que la tribulación venga, pero eso no es así. La iglesia de Cristo va a ir a través de la tribulación y ahí se va a mirar verdaderamente quién es quién, quiénes son los que verdaderamente confían en Cristo y quiénes son los que solamente dicen confiar en Él de labios. Yo por eso te aconsejo, pueblo, que verdaderamente busques a Dios con todo tu corazón mientras puedas ser hallado. Ahorita todavía tienes tiempo. Te voy a leer en el libro de Apocalipsis, cuando enseña todas estas cosas. Yo te he dicho antes, el Señor Jesucristo viene ya, pero estás todo el tiempo esperando que Él venga sin que antes venga la tribulación. Pero te digo ahora que la tribulación ya ha empezado. Ya tiene rato que empezó la tribulación. Pero fueron las preparaciones para la misma. Tú lo has mirado, has mirado las hambres, has mirado cómo los precios han subido, has mirado los terremotos, has mirado los temblores, has mirado todas esas cosas de las guerras, de rumores de guerras, pero el Señor dijo que todo eso era principio de dolores. Ahora, de, de este tiempo para adelante, las cosas se van a poner. Si te lo puedo decir así, color de hormiga, se va a poner todo muy, muy feo, se va a poner bien difícil. Una de las cosas que va a suceder, que el señor, el señor Jesús va a levantar a su espíritu, ¿Okay? Porque el pueblo, el hombre y estas cosas te digo, van a ser bien difíciles de digerir para el pueblo de Dios y va a ser bien difícil que verdaderamente entiendan lo que se les está hablando. Porque ciegamente creen que les, cuando el Espíritu Santo de Dios se vaya, la iglesia se va a ir con él. Pero no es así. El Espíritu Santo va a ser quitado. Hay específicamente siete espíritus, las siete estrellas de Dios, las siete estrellas que el Cordero tiene. Hay siete espíritus en estos días que, son, que están escritos en el libro de Isaías capítulo 11 y a través de la Biblia encuentras el resto. Más o menos en Isaías hay como cinco espíritus diferentes, pero cuando hablo de esos espíritus son parte del mismo espíritu de Dios. O sea, tienen diferente propósito, como por ejemplo el espíritu de sabiduría y de revelación, espíritu de consejo y poder, ¿ok? Estos espíritus son los siete espíritus de Dios que van a ser quitados de esta tierra. Van a ser quitados. El problema es que si estos espíritus son quitados, ¿con qué se va a quedar el pueblo de Dios? Bueno, para esto... Dejó el Señor escrito la parábola de las diez vírgenes, cinco sensatas y cinco insensatas. Has tenido mucho tiempo junto con el Espíritu Santo para llenarte de Él, para que tu copa esté rebosante y para que tengas todavía extra. Pero ¿qué has hecho? No te has llenado tu copa y mucho menos tampoco has agarrado extra. El tiempo ha llegado. El Señor va a venir a escoger, a, a, a agarrar a sus escogidos a cuales ellos escogió, como te había predicado antes. Lo mejor de lo mejor Dios se va a venir a llevar. Tus predicadores te dicen que el Señor Jesucristo va a venir a llevarse a la iglesia y que te va a perfeccionar allí en el instante, que en ese instante te va a quitar todos los pecados. Lee. El libro de Hebreos capítulo 10, allí vas a encontrar que el Señor Jesucristo no viene en relación al pecado, ahí vas a encontrar que el Señor Jesucristo viene para llevarse al pueblo sin mancha y sin arruga que Él hace muchos años lavó con su sangre porque el sacrificio fue una sola vez y para siempre. Cuando el Señor Jesucristo regrese a recoger, cuando sus ángeles vengan a sellar a los escogidos, para que no les pase nada de la tribulación, porque esta es la garantía. La garantía es que sí la Iglesia, perdón, la Iglesia va a ir a través de la tribulación, pero los escogidos de Dios, aquellos que confían en Dios, van a ser librados. Los que dicen ser de Dios y no confían en Dios, se van a tragar toda la tribulación. Allí será el lloro y el crujir de dientes, tal y como está escrito. Estas cosas te las digo como forma de advertencia, porque el Señor, como Él dijo, yo no hago nada sin avisárselo a sus profetas, y Él lo ha hecho. Nos ha dejado saber el plan, nos deja la, saber las cosas como en aquellos días. Cuando él iba a destruir Sodoma y Gomorra, él vino a hablar con Abraham al respecto. Él vino a decirle a Abraham lo que Dios iba a hacer. ¿Por qué razón? A mí, ¿qué le importa a Abraham? Abraham estaba allá, no pudo hacer nada como quiera. Pero con todo y eso, el Señor siempre le gusta que los suyos sepan lo que Dios está haciendo. Y este asunto te digo: el Señor enseñó que el, el una de, las, eh, de aquí para adelante va a empezar el capítulo 6 del libro de Apocalipsis, porque tus predicadores te han dicho, muchos de ellos te han dicho que el Apocalipsis ya ha pasado, que el Apocalipsis ya se fue, que eso fue hace mucho tiempo atrás. Otros te dicen que la tribulación, que la iglesia no va a ir a través de la tribulación, que nosotros no vamos a pasar. Bueno, te voy a decir... La iglesia sí va a pasar. El Señor me enseñó directamente que la iglesia va a pasar por la tribulación. Él me dijo: si la iglesia no fuera a pasar por la tribulación, yo no hubiera dejado el libro de Apocalipsis escrito. Pero por cuanto la iglesia va a pasar, lo dejé para que ellos se preparen. Y miren las cosas que van a venir para que sepan lo que va a venir, porque Dios no le gusta hacer nada a escondidas, sino que Él lo hace todo a la luz. eso dejó el libro de Apocalipsis escrito para que nosotros supiéramos las calamidades que van a venir. Y de ahí de esa forma, buscásemos cada día vivir más y más en santidad. En estos días, cuando se habla de Apocalipsis, o cuando se predica del Apocalipsis, luego, luego la gente se empieza a mirar, uy, ese libro está muy pesado, está muy, está muy difícil. Está muy feo las cosas que están ahí escritas. Bueno, el Señor te dejó eso no para que temas de, de, de las cosas que están allí, sino para que tengas y seas temeroso de Dios. Él no te dejó esas cosas simplemente para que allí nada más estés teniendo temor de esas cosas que van a venir, sino que al contrario, te las dejó para que supieras. ¿Y qué tienes que hacer sabiendo? ¿Simplemente saber que van a venir? No, lo que tú tienes que hacer es prepararte prepararte para la venida del Señor, para estar con el maestro, para preparado bien. ¿Cómo te preparas, pueblo? Es una de las cosas que nunca ha sabido cómo hacer prepararte. No ha sabido cómo prepararte. Tú te preparas practicando la justicia día a día, cada vez que tú practicas la justicia que practica la santidad tú te estás llenando tus vasijas estás llenándote más y más y más de la palabra de Dios y el espíritu de Dios en ti está creciendo ahora cuando yo dije que la iglesia el espíritu se va a ir sí el espíritu <coughs> Dios va a recoger a su espíritu, así como lo envió, así lo va a recoger, pero se va a quedar en los corazones de aquellos los cuales verdaderamente lo siguieron, los cuales verdaderamente lo amaron, aquellos que conocieron el camino, porque el Espíritu Santo vino para guiarnos a toda verdad, y este vino para enseñarnos el camino, so aquellos los cuales fueron entrenados en el camino de verdad y saben cómo caminar aunque el espíritu santo se vaya ellos saben cómo caminar en santidad en frente de dios sin apartarse de él ni a la derecha ni a la izquierda porque ya fueron entrenados por el maestro en estos días si aun que el espíritu santo de dios está aquí en esta tierra aún porque aún no ha sido quitado aun que el espíritu santo está aquí ¿Entiendes? Aunque el Espíritu Santo está aquí, los mandamientos son quebrantados. Ahora imagínate cuando el Espíritu Santo se ha quitado. Aunque el Espíritu Santo está aquí, no es usado para la revelación de la palabra, no es usado como guía. El Espíritu Santo ha sido uno de los más rechazados en estos últimos tiempos. Él no está siendo buscado, no está siendo uh, obedecido. En nada, simplemente está siendo rechazado. En estos días, los predicadores modernos cambiaron el Espíritu Santo de Dios por las llamadas ciencias, escatología, teología, hermanéutica, em, em, homilética y tantas cosas que yo ni siquiera conozco, pero las he escuchado mencionar a través de ellos. La teología son ciencias que se encargan del estudio o de la interpretación de la privada, la palabra de Dios. Pero la, la entonces en estos días interpretan la palabra de Dios basados en las ciencias, en la forma de interpretación que estos tienen. Entonces así interpretan la palabra, no reciben la interpretación divina del Espíritu Santo, sino que tienen métodos, formas para interpretar la palabra de Dios y eso viene a ser completamente carnal esto no tiene nada que ver con el señor por este digo una de las cosas que más 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 se ha rechazado es el espíritu santo de dios no se recibe su guía no se obedece no se busca vivir en santidad muerto al pecado sino que simplemente se está todo el tiempo pretendiendo vivir una vida en santidad pero no es así Apocalipsis capítulo 6. Aquí las cosas no son por pretender, las cosas tienen que ser hechas de corazón. Apocalipsis capítulo 6 está escrito, vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí una de los cuatro seres vivientes decir con voz de trueno, ven y mira. Y miré y he aquí un caballo blanco y el que lo montaba tenía un arco y le fue dada una corona y salió venciendo y para vencer ok ahí empiezan las calamidades si tú te das cuenta dentro de estos sellos de estos siete sellos están las calamidades ahí están las copas ahí están las las trompetas dentro de los mismos sellos y, y el señor nos enseñó que el primer sello empezó y esto te lo estoy diciendo como advertencia. Tú lo puedes creer o lo puedes desechar. Haz lo que tengas que hacer. Realmente es asunto tuyo. Pero de que todas las cosas que antes pasaron fueron solamente principios de dolores, ahorita se empieza a desatar completamente lo que está escrito en este capítulo. ¿Por qué? El libro de Apocalipsis, los primeros capítulos, fueron siempre a qué? A instruir a las siete iglesias. Por tantos tiempos el Señor ha estado hablando a las iglesias. Las iglesias vienen a ser como siete diferentes tiempos. Cada una representa una forma de vivir en esta tierra de la misma iglesia. Así, simplemente pretendiendo ser algo. Y la última iglesia viene a ser la iglesia tibia, lo cual es el tiempo de ahora. En la iglesia tibia te la voy a leer en Apocalipsis vers capítulo 3, versículo 14. Dice, y escribe al ángel de la iglesia tibia en la Odisea, he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueras frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y, ni, y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez y unge tus ojos con colirio para que veas yo reprendo y castigo a todos los que amo sé pues celoso y arrepiéntete he aquí yo estoy a la puerta y llamo si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré en él, cenaré con él y él conmigo. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en el trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Ok? En el libro de Apocalipsis... Ha venido surgiendo, ha venido caminando, por decirlo de esta forma, desde el tiempo en que el Señor regresó al cielo. La, los primeros fueron tiempos en los cuales en la Biblia el Señor habló a las congregaciones diferentes, de diferentes generaciones. Pero en estos últimos tiempos estamos en la iglesia tibia. La iglesia tibia, te voy a preguntar, a través de las predicaciones que has estado escuchando, cuántas veces y cada vez te digo siempre, arrepiéntete, arrepiéntete de tus malos caminos, cambia tu forma de vivir, este es el único consejo para la iglesia tibia, porque en estos días la tibieza es tanta, son señales de la gran apostasía porque apostataron de la fe, dejaron el Espíritu y se fueron tras la carne, pero dentro de la apariencia de santidad se apartaron del Espíritu de Dios, pero sigues asistiendo a una iglesia. Te alejaste de Dios y sigues quebrantando los mandamientos, pero estás en una iglesia y alabas y dices que eres de Dios y dices que sigues a Dios, pero sigues quebrantando mandamientos y te llamas a ti mismo cristiano y te llamas a ti mismo hijo de Dios y sigues quebrantando los mandamientos de Dios. Pueblo, es necesario que despiertes, como el Señor dijo, arrepiéntete. El, fíjate. <coughs> Te leo otra vez la iglesia tibia, Apocalipsis 3, versículo 14. Escribe al ángel de la iglesia de la Odisea, he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación, dice esto, no te lo estoy diciendo yo, yo conozco tus obras, ni eres frío ni caliente. Quiero explicarte exactamente eso. ¿Qué es frío o qué es ser caliente? Frío es totalmente estar apartado de Dios sin el menor respeto a Dios. Caliente es estar totalmente consagrado para Dios sin la menor contaminación en ti. Tibio es estar diciendo que vives en una iglesia o que eres cristiano o que eres hijo de Dios y estar quebrantando los mandamientos de Dios, la tibieza es cuando se dice una cosa y se hace otra, porque si sí sabes lo que tienes que hacer, pero no lo estás haciendo, si sí sabes que no dices no tienes que decir mentiras, pero dices mentiras, sabes que no tienes que adulterar con la mujer de tu prójimo, pero adulteras con la mujer de tu prójimo, sabes que no tienes que robar, robas, sabes que tienes que que amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con todo. Y eso no lo amas quebrantando los mandamientos de Dios. Esto es tibieza. Esta es una forma tibia de vivir en estos días. Es la última iglesia de aquí para adelante. Cuando esta generación, esta iglesia llegue a su fin, allí va a empezar el caballo que viene, que viene venciendo y para vencer. Blanco viene con toda la apariencia de santidad, viene con el arco en su mano, va a destruir. Fíjate, este el Señor me enseñó que va a ser el anticristo, porque ya se, cuando se llegue al final de la iglesia, cuando se llegue al final de la iglesia, la última, la séptima iglesia, y los espíritus se han quitado. Y el Espíritu Santo de Dios, cuando digo los espíritus, me refiero a los siete espíritus de, del Señor Jesucristo, los cuales tú puedes leer también en la, en la Biblia, en el libro de Apocalipsis. Ahí están los siete espíritus y las siete estrellas y los siete ojos que Él tiene y enseña la revelación de los mismos. Ahora, estos, cuando estos se han quitado y la iglesia llegue a su fin, la generación de la iglesia, porque la iglesia se acaba cuando el Espíritu Santo se ha quitado. Y si vamos de acuerdo con el libro de apocalipsis de Tesalonicenses, dice que el, el, el hombre de iniquidad no se va a manifestar hasta que, al que el que al momento lo detiene, el cual es el Espíritu Santo de Dios. Entonces, cuando este Espíritu Santo de Dios se ha quitado, cuando el Espíritu Santo de Dios se ha quitado, el hombre de iniquidad, el caballo blanco, va a venir. Porque va a empezar blanco, porque tiene toda la apariencia. Así, toda la iglesia tibia es la preparación que le dieron a este caballo. Simplemente así. Viene y dice, y el que lo montaba tenía un arco y le fue dada una corona. Salió venciendo y para vencer. Mucha gente muchas veces se equivoca y piensa que este es el Señor Jesucristo, pero este no es el Señor Jesucristo. Este viene para venciendo y para vencer. Le fue dada una corona de parte de Dios y este es ni más ni menos que el Anticristo, ¿ok? Y le fue dado el privilegio de gobernar en esta tierra y va a salir venciendo y para vencer porque nadie le va a poder hacer frente. ¿Me entiendes? Va a traer lo que se llama en sus manos por un momento dado la autoridad. Y esto quiero que lo sepas, pueblo. De aquí para adelante es donde las cosas se van a poner mucho más feas. Si ahorita se está viviendo en tibieza, imagínate cuando la iniquidad aumente. Imagínate cuando las cosas empiecen a ser realidad de lo que está escrito en el libro de Apocalipsis. Yo te aconsejo todavía arrepentirte. Pero una de las cosas que el Señor me enseñó es la incredulidad de su pueblo. Son uh, insensibles a su palabra, no les preocupa, están tan, tan cegados y confiados de que se van a ir con el Señor Jesucristo, que no les importa si el mundo se cae, ellos creen y están seguros que se van con el Señor Jesucristo mientras los mandamientos están quebrantados. Eso se llama vana confidencia, vana confianza. Si tú estás quebrantando mandamientos y tienes confianza, esta confianza no proviene de Dios, porque el libro de Proverbios dice bien claro, no es el temor a Dios tu confianza. Entonces ahí queda bien claro, bien dicho, que el temor a Dios, aborrecer lo malo, el aborrecer lo malo es el temor a Jehová. Si tú aborreces lo malo y eres temeroso de Dios, entonces tienes confianza de Dios. Esa es la confianza genuina. En estos días el diablo se ha encargado de enseñarte una confianza que está basada en la nada, que está basada en hacerte creer simplemente que tú vas para el cielo porque aceptaste al Señor Jesucristo, que porque la Biblia dice que el que cree en el nombre de Señor Jesucristo será salvo. Pero creer en el nombre del Señor Jesucristo no significa saber solamente que existe. Creer en el nombre del Señor Jesucristo significa que tú obedeces su palabra. ¿Ok? Te voy a leer todo lo que sigue después. Salió venciendo y para vencer en el libro de Apocalipsis capítulo 6. Luego el capítulo versículo 3 dice Apocalipsis 6.3. Cuando abrió el segundo sello. Oí el segundo ser viviente que decía, ven y mira, y salió otro caballo bermejo, y al que lo montaba le fue dado el poder de quitar de la tierra la paz, y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. <coughs> Perdón, quiero que mires específicamente las cosas que aquí están pasando. Que no simplemente te vayas ahí, fíjate. Primero viene este, este ser el del caballo blanco venciendo y para vencer. Este es el que viene como con autoridad, pero en forma de paz. El segundo caballo ya viene para hacer pleito. Este viene para que los hombres se maten entre para quitar la paz de la tierra. Y créeme, si ahorita hay iniquidad en la tierra, ¿me entiendes? Ahorita hay iniquidad. Hay mucha gente matándose. Por ejemplo, podemos mirar el asunto en México y no es el único lugar. Pero con, con todo y eso, imagínate en el mundo entero la paz quitada. Cuando la paz se ha quitado esta tierra, porque el único que da paz es el Espíritu de Dios, pero este para entonces ya va a haber sido quitado. Pero ahora viene este caballo y viene a quitar completamente toda la paz de toda la tierra. En pocas palabras. No va a haber paz en ningún corazón que no sea, excepto aquellos los cuales fueron llenados por el Espíritu Santo y se mantienen llenos. Ahora, por este grupo de gente es por eso que los días son acortados. Si no, tampoco ellos podrían resistir. ¿Me entiendes? Entonces, toda esta paz va a ser quitada. Va a robar, robos. No va a haber nada de paz. Nada de paz. No vas a poder tener nada sin que te lo estén robando, sin que te anden matando por cualquier cosa de valor. La policía va a empezar a perder su autoridad. ¿Me entiendes? Ya no va a poder llevar la espada, sino que los hombres en la tierra se van a voltear unos con otros y la policía no va a poder hacer nada al respecto. Un total caos, una violencia, hombres con hombres, robar en todos lados, matar por todos lados. Bueno, y a causa de que los precios van a estar aumentando, el robo va a ser aún todavía más prevaleciente. Ok, el, el, cuando se abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía: Ven y mira, y miré, y he aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía balanza en la mano. Oí una voz en medio de los cuatro seres vivientes que decía: Dos libras de trigo por un denario y seis libras de cebada por un denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Ok, viene este otro caballo a aument aumentar todos los precios. Todos los precios. ¿Me entiendes? Lo único que no va a aumentar es el aceite y el vino, nada más. Aquí unos dicen que es el petróleo, otros dicen que es una cosa, otros dicen que es otra. Pero tú sabes en la Biblia lo que es el aceite y el vino. Sobre esas cosas no tiene poder el hombre, ni le fue dado, porque la palabra siempre viene a ser de Dios. Siempre es de Dios. Todo va a subir de precio, ¿ok? Pero va a haber, va a haber pueblo, va a haber... La gente que de corazón los escogidos de Dios va a ver, ¿ok? Van a estar también los sellados de Israel, estos son israelitas únicamente, pero va a haber pueblo, multitudes, muchedumbres, gente que verdaderamente se apartó porque el Señor viene, como él dijo en el libro de Mateo, él viene a, a escoger de entre los llamados, porque muchos son llamados y pocos los escogidos. Te digo estas cosas con forma de advertencia y llamándote al arrepentimiento genuino. Ahorita no hay, no hay tiempo ni es el tiempo para estar jugando y pretendiendo jugar al Evangelio. Estamos hablando de que es el tiempo que verdaderamente necesitas ponerte las pilas y echarle mano al Espíritu Santo de Dios para llenarte lo más que puedas de él, para aprender a vivir en justicia. Ahorita es el tiempo que... Puedes hacer estar estudiando la palabra de Dios, meditando en la palabra de Dios y no apartarte de Dios ni a la derecha ni a la izquierda. Porque si tú ahorita andas quebrantando los mandamientos de Dios, cuando todas estas cosas vengan, imagínate si ahorita alguien, por decir así, te quita o vamos a decir, te cobra de más o te quita un dólar por la fuerza, te pones bravo y andas peleando con él. Imagínate cuando la paz de esta tierra sea quitada. Porque yo te digo y te repito, vas a pasar por la tribulación, te guste o no te guste. Creas o no lo creas, aquí solamente hay una forma de averiguarlo. Esperar a que llegue. Nada más. Si Jesucristo viene en las nubes y te lleva antes de la tribulación, da bien bendito tú. Pero yo te digo, no va a ser así. Vamos a seguir leyendo los sellos. Cuando abrió el cuarto sello, la oí la voz del cuarto ser viviente que decía, ven y mira, y miré y aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre muerte, y el Hades le seguía, y le fue dada la potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Espero que vayas mirando. ¿Cómo se va a ir acrecentando todo esto? Primero, viene el anticristo en son de paz. Segundo, viene el otro caballo, ¿ok? Para quitar la paz de la tierra. Luego empieza a matar, ¿ok? Venía a matar, a, viene para subir todos los precios de todas las cosas. El cuarto amarillo es de la muerte. Viene a matar a hombres, ¿ok? Do hombres con hombres se van a empezar a matar. Va a haber muertes por hambre, por la falta de alimento, porque los alimentos están caros. Bueno, va a llegar muy parecido a los días antiguos, pero va a ser todavía peor, porque en los días antiguos la Biblia enseña que una, las, las señoras tenían a sus hijos recién nacidos y los cocinaban para comérselos. Y la Biblia dice y da claro, da claro testimonio que habrá tribulación, la cual nunca ha habido antes. Ahora estas cosas han tenido por tardadas. Han estado, las has estado teniendo por tardanza. Pero yo te digo esto, realmente no es así. El Señor Jesucristo dijo antes que ya venía, pero antes de que venga todas estas cosas tienen que venir. ¿Ok? O sea, cuando abrió el, el quinto sello, vi bajo el altar las almas que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían, ok? Y clamaban a gran voz, diciendo Hasta cuándo, Señor, Santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en las que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos que también habían de ser muertos como ellos. Uh -huh. Mucha gente te dice, muchos predicadores te dicen que la iglesia se va a ir entonces <coughs> y que luego todavía va a quedar gente acá en la tierra que tienen que pagar con su sangre. El, el aceptar a Jesucristo. A veces se piensa que ya no lo único que tienes que decir, bueno, yo sigo a Jesucristo, aunque estés caminando mal. El, el plan es verdaderamente que si tú no sigues a Jesucristo ahorita, cuando el Espíritu Santo se va, ya no va a haber forma de seguirlo. Ya no va a haber forma de seguirlo. ¿Por qué? Simplemente porque no aceptaste al Señor. Por eso es importante ahorita. Y van a venir los dos testigos. Pero, pero esos son específicamente. <coughs> Para el pueblo de Israel. Tú ahorita tienes la oportunidad. Ahorita tú estás pensando que eres rico. Ahorita, si tú miras tus predicadores, sus iglesiotas, en su mayoría de los predicadores, tienen un montón de billetes. O sea, gente predicadora, pero ricos todos. Y están muy sentados, muy acaudalados. Se hicieron, se hicieron poderosos y se hicieron nobles a sí mismos. Y se han olvidado, piensan que. Que no necesita nada, que está todo bien, porque todo ven a Dios como bendición, ¿no? que Dios me bendice, que Dios me ama, que Dios vuestro y que Dios lo otro, y se apartan del camino y están caminando en iniquidad, pero eso sí, con un montón de billetes. Por eso la Biblia dice en el libro que de la iglesia tibia está llamando al arrepentimiento. Porque sí, tienen billetes en la tierra. Pero el Señor dijo: compra de mí sin dinero oro refinado. Compra de mí vestimentas blancas el Señor en su bendito amor y su misericordia está llamando a todos aquellos predicadores al arrepentimiento que se conviertan de sus malos caminos y cambien y se y, y cambien su forma de vivir en esta tierra y se conviertan a Dios con todo el corazón toda la mente toda el alma y todas las fuerzas sí entonces el sexto sello miré cuando abrió el sexto sello y aquí hubo un gran terremoto el sol se puso negro como tela de silicio, la luna se volvió toda como sangre, las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como la higuera deja caer sus higos cuando es acudida por un fuerte viento, y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar, y los reyes de la tierra, los grandes los ricos los capitanes los poderosos y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes y decían a los montes y a las peñas caed sobre nosotros y escóndonos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del cordero porque el gran día de su ira ha llegado y quién podrá sostenerse en pie me todas estas cosas van a venir ya, como el Señor te, nos enseñó, te digo, estas cosas van a, y han empezado ya. ¿Me entiendes? El primer caballo va a estar y tú vas a empezar a mirar las cosas que van a pasar este tiempo. Si tú abres tus ojos, las vas a empezar a ver. Las vas a empezar a ver. Y si no, vas a estar mirando al anticristo como si fuera el Hijo de Dios, como muchos en estos días aún lo, lo creen. Y seguimos. Y se después de esto vi a cuatro ángeles en pie sobre los cuatro ángulos de la tierra, que tenían los cuatro vientos de la tierra, para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol, y tenía el sello del Dios vivo, y clamó a gran voz. A los cuatro ángeles a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y mar, diciéndoles: No hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Y al oír el número de los sellados: 144 mil sellados de todas las tribus de Israel. Ok, ahí son doce mil de cada tribu, y la Biblia claramente lo dice: doce mil sellados. Mucha gente piensa que. No, esos son únicamente de Israel, porque Israel también tiene que aceptar a Jesucristo. Después de esto miré y aquí una, una gran multitud, la cual nadie podía contar de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas que estaban delante del trono de la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en sus manos, y clamaban a gran voz, diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono y al Cordero. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono y de los ancianos y de los cuatro seres vivientes, y se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios, diciendo, Amén. La bendición, la gloria, la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Entonces uno de los ancianos habló diciéndome, ¿estos que están vestidos de ropas blancas, quiénes son y de dónde han venido? Yo le dije, Señor, tú lo sabes. Él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación. Y ya han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del cordero. Pero esto, por esto están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo. Y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. ¿Me entiendes? Este gentío de dónde sale sino de la tribulación. Dice, son multitudes. Multitudes. Uh -huh. Ahí estaban una gran multitud que nadie podía cantar de todas las contar perdón de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas. ¿De dónde salieron? De la tribulación. La iglesia va a pasar por la tribulación. Tus predicadores te dicen que estos fueron los que se quedaron después del rapto. No, 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 no. Aquí en estos cinco sellos no miro en ningún momento, los seis sellos no miro en ningún momento dado que. Verdaderamente, el Señor Jesucristo haya venido, no enseña ninguno de eso y, y está completamente en orden. Entonces, la iglesia va a pasar por la tribulación, pero ¿quiénes son los que van a aguantar? Dice: Yo dije, Señor, tú lo sabes, y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y ya han lavado. ¿Qué hicieron? Lavaron sus ropas. ¿Quién se las lavó? Ellos mismos las lavaron y las emblanquecieron en la sangre del Cordero. En pocas palabras, hicieron uso de la sangre derramada y mantuvieron, no, no anduvieron quebrantando los mandamientos, sino que anduvieron viviendo en santidad. Estos son los que tienen la capacidad de poner su vida por causa del Evangelio, los que aborrecen su propia vida por causa del Evangelio, los que agarran el arado y no miran hacia atrás. Estos son los que permanecen en los mandamientos de Dios los que permanecen en el amor de Dios estos son los que agarran su cruz diariamente y lo siguen estos son como Sadrach, Mesaque y Abednego que prefirieron ellos morir antes que arrodillarse en frente de una estatua y el Señor Jesucristo así como guardó a Sadrach, Mesaque y Abednego en medio del horno encendido siete veces como simbolía de lo que esto que había de venir así también el Señor guardará a todo aquel que se mantenga fiel, pero aquellos los cuales andan quebrantando los mandamientos de Dios van a tener problemas en los últimos días por a causa de su infidelidad. Pueblo, la Biblia dice claramente que son los que lavaron sus ropas en la sangre del cordero. ¿Sí? Y las han enblanquecido, no solamente eso. Ahora vamos al, al capítulo 8 de Apocalipsis. Cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora. Y vi a siete ángeles que estaban en pie ante Dios y se les dieron siete trompetas. ¡Wow! Aquí vienen otras siete trompetas. Ahora, esto es parte de los mismos sellos de Dios. O sea, los sellos, lo que está en el rollo de los sellos, eh, allí está todas las tribulaciones que van a venir a esta tierra. Y aquí empieza a explicar trompeta por trompeta lo que va a venir sucediendo. Entonces, pueblo, lo único que te recomiendo es leer, estudia la Biblia, busca vivir una vida perfecta en santidad en frente de Dios. Porque si no, vas a tener problemas. Créeme que Dios está buscando darte vida eterna, que él quiere que te arrepientas y que de esa forma verdaderamente vivas una vida para Dios y con él siempre por todos los siglos. Pero es necesario que verdaderamente entiendas estas cosas, porque créeme y te lo repito, esta y última iglesia que en estos días está viviendo es la iglesia de la Odisea la iglesia tibia oh pero si tú le preguntas a la gente la gente los predicadores van a escoger por allá como la iglesia la iglesia perseguida o algo parecido o la iglesia que verdaderamente es fiel a alguna de las otras iglesias pero son diferentes tiempos entiendes son diferentes tiempos por eso te recomiendo Ten cuidado. Busca a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, toda tu alma y todas tus fuerzas. De muchas formas he buscado hablarte para que entiendas y si de esa forma tú busques a Dios. Pero realmente, cuando el Señor no estaba enseñando estas cosas en la mañana, que me enseñó a través de otra persona, es bien doloroso. Es simplemente doloroso imaginarse que todas esas cosas van a venir. Yo lo único que quiero también es ser tenido por digno. Y para eso voy a tener que esforzarme a vivir una vida en santidad enfrente de Él, aborreciendo todo lo malo, buscando vivir una vida en santidad enfrente de Dios. Cada día. Porque estas cosas vienen, Pueblo. Estas calamidades vienen y no no estés pensando que te vas a ir con él antes de la tribulación hay muchos versículos torcidos que tus predicadores han torcido pero nosotros tenemos que ir a través de la tribulación la biblia claramente lo enseña en uno de los sellos donde la biblia dice que esta es multitud esta multitud que no podía ser contada salió de la tribulación Ok. es multitud porque aquí en la tierra hay mucha gente. Pero el Señor viene a escoger de entre los llamados. Dios te ha llamado. Ahora busca ser escogido. Porque si tú no eres escogido, tú vas a tener problemas. ¿Y luego qué? Dios quiere que seas escogido. Que tú... Te busque ser escogido, que te laves tus ropas en la sangre, que te arrepientas de tus pecados, te volver otra vez la iglesia tibia. Yo conozco tus obras. Quiero que escuches esto, no como predicación, escúchalo como mensaje, como Dios hablándote a ti. Yo conozco tus obras que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, Miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo sé pues celoso y arrepiéntete. escucha bien este llamado ahora. escucha bien el llamado a el arrepentimiento. tú estás diciendo que tú tienes una vida, o sea que tú no tienes necesidad que tú estás viviendo, que en plenitud o puede ser que tú no tengas plenitud, pero una de las cosas que crees es que no estás viviendo mal en frente de Dios. Pero si yo te digo una cosa, ¿quién tiene la razón? ¿Dios o tú? Si Dios dice que tú estás mal, tú te arrodillas en frente de Dios y obedeces. ¿Me entiendes? Tú no puedes alegar con Dios y decir que tú estás bien en frente de Dios. No, eso no puede ser así, pueblo. Es necesario que verdaderamente cambies tu forma de vivir. Y es necesario que te llenes tu lámpara de aceite y que agarres una lámpara extra. Ayer te estaba hablando acerca del estudio de la palabra de Dios, de la meditación, de la confesión y de la práctica. Y si tú no haces estas, no vas a llenar tu lámpara de aceite. No vas a poder llenar de aceite tu lámpara ni vas a poder tener una extra. Entonces ahorita te puedes llenar porque ahorita el Espíritu y los siete Espíritus de Dios están aquí. Para ayudarte, para abrirte los ojos, por eso dijo: unge tus ojos con colirio para que veas, porque cuando la iglesia está tibia, la primer cosa que el diablo hace, lo que hizo con Sansón, es cegarle los ojos para que no vea, para que piense que está caminando en rectitud, porque el hombre cree que sus caminos son rectos, pero al final son caminos de muerte. Entonces, ¿O agarra el colirio? ¿Cuál es el colirio? La palabra de Dios es la que te va a abrir los ojos. ¿Me entiendes? Es la palabra de Dios y nada más. Esta es la que te abre los ojos cuando tú la lees. Es la que te enseña a ver, pero vas a necesitar clamar a Dios. Vas a necesitar pedirle al Señor que verdaderamente te hable, que te enseñe su palabra, pero que Él verdaderamente mire que tú de corazón quieres aprender. No que únicamente vas allí solamente por un asunto religioso, pero lee la Biblia, esta Biblia te va a abrir los ojos, porque la Biblia dice: Y conocerás la verdad, y la verdad te hará libre. Te he repetido esto en múltiples ocasiones, y es necesario que verdaderamente se haga, pueblo. Si tú lo quieres hacer, ahí está. Si no lo quieres hacer, pues yo no puedo forzarte. Sería bueno que lo hicieras, pero si no puedes, ¿qué, ¿qué hago yo? Dios te ama, pueblo. Verdaderamente, búscalo mientras puede ser hallado. La tribulación, como te digo, tal vez no te la dije así tan abiertamente, o tal vez sí. El asunto es que mientras busca a Dios, porque la tribulación ha empezado y se las cosas se van a poner feas no se va a hacer todo de un día para otro. Va a ir a través de los días, pero la va sirviendo. Va a todo va a empezar a ponerse peor. Solo simplemente abre tus ojos. Abre tus ojos bien y tu corazón enfrente de Dios para que te des cuenta cómo estás enfrente de él y pídele que te revele su palabra, pídele que te enseñe su palabra ahorita. Si te lo puedo pedir de por favor, ahorita pregúntale al Espíritu, dile que te enseñe, que te guíe, que te revele toda la verdad. Ahorita es cuando tú tienes que clamar a Dios, porque un día cuando ya sea tarde, ya va a ser muy tarde. El momento es hoy. Ahorita es cuando te recomiendo esto. ¿Me entiendes? Después, después de esto, yo ya no sé, pero ahorita es el momento. Hoy es el día para arrepentirse. Escucha, la última iglesia, cuando la generación de esa iglesia, la, la iglesia tiene un tiempo, o pasaron siete iglesias, tienen cierto, cierto tiempo para cada una, y cuando el tiempo final de la iglesia tibia llegue, ahí es otro asunto. Va a venir. Solamente te pido verdaderamente que cambies tu forma de caminar. Y que te arrepientas de corazón, que aborrezcas lo malo, y que aprendas a obedecer y amar a Dios con todo tu corazón, toda tu mente, toda tu alma y todas tus fuerzas. Búscalo mientras puedas ser hallado, mientras estás cercano. ¿Entiendes? Búscalo mientras estás cercano. Que la paz del Señor Jesucristo sea contigo.